Los retos son muchos, pero yo preferiría citar dos retos que son muy principales. Son los retos de la energía, cómo explotar la energía de una manera durable. Y en ese sentido, Tánger ha hecho una convención con lo que es la comunidad de Tánger, ha hecho una convención con otras comunidades locales con el objetivo de crear unos centros que van a fomentar la explotación de la energía renovable y las eolianas también, y las energías solares, y también para que los habitantes sepan que nuestro futuro depende mucho de la manera en que explotamos la energía. El segundo reto es el reto de la infraestructura de las comunidades que se ubican alrededor de lo que es la ciudad metropolitana. En ese sentido, hay que trabajar en estos proyectos para que los habitantes se sientan cómodos en estas comunidades como si estuviesen en la ciudad metropolitana. Y así tendremos una repartición de habitantes equilibrada en el territorio de la comunidad y de la ciudad, de las comunidades locales y de la ciudad metropolitana.